En la cuarta charla sobre demonología, hablamos de la acción demoníaca y apuntamos el primer grado de esa acción demoníaca, que es la infestación. La infestación de lugares, de objetos, de animales. Hoy vamos a hablar de eso, de las infestaciones demoníacas, del poltergeist, de las casas encantadas. Vamos a diferenciar estos fenómenos. Empecemos... Por el poltergeist. <coughs> poltergeist es palabra alemana. Poltern, hacer ruido. Geist, fantasma. Un fantasma que hace ruido. Es un fenómeno, podríamos decir, por definirlo, extraño o paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas, producido por una entidad imperceptible. Entre los fenómenos poltergeist se incluyen por lo general telekinesia, ruidos inexplicables, muebles que se mueven, movimientos de objetos inanimados, desaparición de cosas, olores nauseabundos, ataques físicos, golpes o raps, como se suelen llamar en el mundo de la parapsicología, luces eh, y electrodomésticos que se ponen en marcha solos, descenso vial, violento de la, de la temperatura, el fenómeno se manifiesta a veces durante un periodo de tiempo determinado y, y en muchas ocasiones después desaparece. Al Poltergeist hay que sumar ese fenómeno llamado las casas encantadas o las casas embrujadas. Este tipo de creencias en casas embrujadas recibieron su mayor impulso a partir del, del romanticismo del siglo XIX esa literatura gótica abundó mucho en el tema, los primeros pasos de la parapsicología también animaron, animaron toda esta, toda esta temática, ¿no? y luego fue reforzado sobre todo a lo largo del siglo XX gracias a un cine de terror de, de poca calidad generalmente. En el caso, por ejemplo, más emblemático el de la casa embrujada de Amityville que en efecto existió. Era una villa ubicada en el condado de Suffolk, en Nueva York, Estados Unidos. El 13 de noviembre del año 1974, un joven de 23 años llamado Ronald Defeo masacró a su familia, ¿eh? su padre y sus cuatro hermanos, durante la noche. Primero vertió sedantes en la cena, después, cuando ya dormían los seis miembros, fue de habitación en habitación con gran sangre fría y les disparó hasta matarlos. Eran las 3 de la madrugada. Un año después de estos acontecimientos, cuando parecía que se había tranquilizado el tema, una familia, los Lutz, compró dicha casa, la casa de Amitville, a un precio sospechosamente bajo y comenzaron a sucederles cosas tremendas. Voces, gritos, una sustancia fangosa que aparecía en los cuartos de baño, sombras que descendían por la escalera, un crucifijo que se quedaba boca abajo. Pesadillas recurrentes, las puertas eran arrancadas de las bisagras, los muebles se trasladaban. Al fin tuvieron que irse, evidentemente, de la casa. Había sospechas, y esta quiere ser la explicación: había sospechas de que el trato del joven asesino no era sólo con su cabeza desquiciada, sino también con el diablo, ¿eh? y que por lo tanto su adoración del diablo fue el desencadenante. De el desencadenante de su ira, de su rabia, de su odio, pero después fue el desencadenante también de los fenómenos y de la acción del demonio que parecía, de alguna manera, eh, tomar posesión de la casa. Pues bien, esta es la historia con toda, con toda su ficción, nada evidentemente demostrable. ¿Qué produce? ¿Qué produce esos hechos? que sin duda son incontrovertibles, que se producen a veces en lugares, ¿no? Como iremos desvelando después. ¿Qué produce estos hechos? Vamos a la respuesta que da la parapsicología. Pero antes hay que decir algo que es importante. La parapsicología es una disciplina paracientífica, paracientífica, no es científica, que se dedica al análisis de los fenómenos paranormales. Su ámbito de estudio, por lo tanto, abarca aquellos sucesos que no pueden ser constatados generalmente ni ser explicados por la psicología ni por el resto de las, de las ciencias tradicionales. Y vuelvo a decir, la parapsicología no es una ciencia ya que no cumple los parámetros científicos. Los supuestos fenómenos que estudia no son repetibles en un laboratorio, como es evidente, ¿no? ni evaluables, por lo tanto para un estudio o una comprobación científica. Pues bien, la parapsicología nos dice que estos fenómenos que se pueden producir en, en, en las casas, el poltergeist, las casas encantadas con, todos, con todo ese acompañamiento de fenómenos extraordinarios, podría ser causado por la telequinesia inconsciente, telequinesia inconsciente derivada del estrés, eh, de la tensión emocional de alguno de sus habitantes. ¿Eh? Por lo tanto, su origen sería una persona viva que habita en el lugar. Nos dicen, no deja de ser realmente algo totalmente gratuito este, esta forma de, de, de solucionar el tema. ¿eh? Gratuito y bastante increíble. La parapsicología explica al poltergeist también, a veces como reproducción, de antiguas impregnaciones, de tensiones emotivas, muy violentas, generadas por aquellos que habitaron aquel lugar, ¿no? sus penas, sus pasiones, eh, sus esperanzas no resueltas, sus euforias desorbitadas, sus trances agónicos que quedan grabados literalmente en las paredes, en, en, en el mobiliario, en toda la realidad de la casa, en aquel lugar, ¿eh? y que cada cierto tiempo se reproducen, principalmente cuando hay una persona que tiene una cierta habilidad mediúmnica, es decir, una sensibilidad para entrar eh, en contacto con realidades, con realidades de este tipo. La entidad imperceptible que generaría estos hechos, según los parapsicólogos, eh, también podría ser un fantasma, ¿eh? admiten esto, o una persona muerta. ¿no? Entonces, ya no sería simplemente un poltergeist, sino lo que llamaríamos eso, ¿eh? un fantasma, eh, con una intención comunicativa por parte de la entidad. ¿eh? La principal diferencia entre ambos. Es que un fantasma es un ente ¿eh? y un poltergeist es una perturbación causada por un ente, pero siendo éste una, una persona viva. ¿eh? Aquí la apreciación cristiana, como veremos a continuación, nos añadiría que puede haber otras causas. Podría ser un difunto, podría ser un difunto, un alma perdida, podría ser también una acción demoníaca, una infestación, que es lo que veremos a continuación. También la parapsicología abunda en este hecho. Los fenómenos fantasmales los facilita eh, y se hacen comunes, como decíamos antes, cuando hay una persona que actúa, que actúa como repetidor, ¿eh? vamos a llamarla así, como refuerzo, haciéndolo más perceptible. Es lo que se llama la mediumnidad. Dicha persona suele estar sometida generalmente a una gran tensión emotiva. Es una persona especialmente sensible, los niños lo son especialmente, incluso los animales parecen más sensibles a esas manifestaciones. Muchos científicos explican los fenómenos poltergeist eh, también como un fraude y piensan que son explicables por principios físicos como la electricidad estática, los campos electromagnéticos, eh, los ultra o infrasonidos, el aire ionizado. ¿Mm? Es una explicación realmente para aquellos que de alguna manera han visto casas infestadas, realmente difícil, difícil de, de, de hacer suya. ¿Eh? Vamos a la explicación desde la fe. Apuntábamos dos causas. ¿eh? Desechados los en efecto muchos fenómenos, muchos, la mayoría, que son fruto de la superchería o de una emotividad enfermiza. O que puedan ser explicados por causas naturales desconocidos, vuelvo a decir la gran mayoría, puede haber casos que sean causa eh, causados perdón, por la infestación, que es el fenómeno por el cual un demonio posee un lugar, o bien por un fantasma, es decir, por un alma perdida o errante. Vamos a ello. Aquí os presento la portada de un libro muy interesante, en el que me he basado yo un poco para hacer también mi estudio, Loca infesta, o que es, de infestis, o molestantes demoniorum et defuntorum hominum spiritus, ¿eh? de, de Petrus Tireus, es un libro de, de finales del siglo, del siglo XVI, ¿eh? Este fue un teólogo jesuita, Tireus, alemán, profesor de teología en la Universidad de Würzburg, publicó una serie de obras sobre teología, pero sus escritos sobre la práctica exorcística y la infestación han sido llamados la primera investigación científica, es decir, sistemática en este sentido, sobre el exorcismo moderno, basado sobre todo en las experiencias de otro, de un, de un místico alemán, de un santo alemán, San Pedro. San Pedro Canisio. ¿eh? Pues es un libro muy interesante que lo podemos encontrar en internet, además, y bajarlo incluso. ¿eh? El tema es que está en latín ¿eh? y hay que, hay que leerlo con paciencia, el que sepa latín, y el que no, pues, pues tomar todavía más paciencia porque no lo podrá leer. ¿no? Infestación. El demonio, al poseer un lugar, provoca fenómenos extraños. En efecto, podría ser lo que llamaríamos poltergeist. La infestación nunca provoca la posesión de ninguna de las personas que viven en el lugar. Cuidado, solo es el lugar el que sufre, el que sufre esta influencia. El, el exorcista José Antonio Fortea, en La Suma Demoníaca, dice lo siguiente. La infestación es el fenómeno por el que un demonio posee un lugar. El demonio al poseer un lugar puede mover cosas a voluntad o provocar ruidos u olores. La infestación nunca provoca la posesión de ninguna de las personas que viven en este lugar. La causa de infestación suele ser que en ese lugar se hayan practicado con frecuencia ritos esotéricos o satánicos. Para acabar con la infestación de un lugar hay unas oraciones específicas en el ritual de exorcismos. Bien. La causa de infestación, estas presencias demoníacas, son posibles, eh, se explican porque en no pocas ocasiones quizá en aquel lugar se abrieron puertas a Satanás, se invitó al demonio a entrar, ¿eh? que es cuando el demonio puede actuar, cuando le abrimos la puerta, sea de nuestra alma o de nuestra casa. ¿eh? Pues bien, después de un acontecimiento trágico que ocurrió en el lugar, muy trágico, muy violento, como un asesinato, unos abusos especialmente violentos o malvados, unos ritos satánicos o prácticas espiritistas, se abre la puerta al demonio. Eh, puede ser también producto de maldiciones o de rituales. Eh, gracias a eso los demonios adquieren un poder, un derecho sobre aquel lugar. El término infestación fue utilizado, entre otros, por un autor que yo he seguido bastante, que es el doctor Skrengs Notzing, psiquiatra, investigador psíquico alemán del siglo XIX, eh, que dedicó eh, su tiempo al estudio de los eventos paranormales, eh, como la mediumnidad, durante el último, siglo, perdón, el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. Investigó a muchos mediums, como los hermanos Schneider o Eva Carrier. Se demostraron mucho los engaños, de, en que cayó groseramente el pobre doctor Skremznozing, ¿no? Eva Carrier, por ejemplo, pues confesaría todos sus fraudes. El padre Carlos María Heredia replicó muchas veces los métodos fraudulentos de estos médiums. Tenemos un, un vídeo interesante del padre Carlos Heredia, ¿no? Ese sacerdote jesuita que se dedicó a desenmascarar médiums. ¿eh? Pues bien, el skremz Notzing... Eh, habló mucho del tema de la infestación. Algunos dicen que es el, el creador del término infestación, pero no es cierto. Como hemos visto, ya se usaba en el siglo XVI. Loca infesti, ese libro ya hablaba de infestación. Otra de las razones que podrían explicar esos fenómenos eh, en, los, en las casas, en los lugares, eh, serían... Las almas perdidas, ¿eh? las almas del purgatorio, especialmente llamamos almas perdidas o errantes aquellas que de alguna manera no han aceptado su situación, su muerte, no entienden su estado. Otras veces quieren llamar la atención de sus familiares o de los que habitan en aquel lugar relacionados con ellos para que recen y ofrezcan sufragios por ellos. Las almas perdidas o errantes están, podríamos decir, en la parte más inferior del purgatorio, la más cercana al infierno. Habitan en una terrible oscuridad y sufren una profunda tristeza. Son almas que, después de su muerte, no han rechazado a Dios, ¿eh? de hecho, han muerto en gracia de Dios, y no, no estarían en el purgatorio, ¿no? pero deben purificarse de pecados de su pasado, especialmente graves ¿eh? Eh, y tortuosos, que ya confesaron, ¿eh? vuelvo a decir, de hecho, murieron en acción de gracia, si no, no estarían en el purgatorio. Pero se les exige un arrepentimiento, una conciencia de su mal, una penitencia por esos actos. Son almas, almas perdidas, almas errantes, especialmente torturadas. El famoso exorcista, padre Gabriel Amorth, afirma: muchos exorcistas aseguran que después de la muerte, no todas las almas van de inmediato al cielo, al purgatorio o al infierno. Yo esta la veo una opinión un poco aventurada, ¿eh? y que no sé hasta qué punto casa con la doctrina católica. No quiero poner en duda al, al padre Amorz pero me da la sensación que es muy atrevida. Algunas de ellas quedan atrapadas debido a su estrecho vínculo con lo material o por el odio y resentimiento que sienten hacia el prójimo o por haberse entregado al demonio. Existen almas errantes que aún no tienen señalado su destino definitivo. Esta es la opinión del padre Amorth, yo no la comparto, yo creo que estamos hablando de almas, en todo caso, que ya están, que ya están en el purgatorio purgando sus pecados especialmente, especialmente graves. Por ejemplo, en la vida del Padre Pío, el Padre Pío de Pietralcina, igual que en la de muchos otros santos, eh, hubo experiencias, experiencias de almas del purgatorio que se le hacían presentes para pedir oraciones, para pedir sufragios. ¿no? En, en otoño del año 1917, explican sus biógrafos que se había sentado junto al fuego a rezar el rosario y que se quedó dormido. Al despertar, se encontró un anciano, un anciano a su lado. El padre Pío le preguntó quién era, respondió: Soy el que murió quemado en este lugar. El padre Pío prometió celebrar misa por él, ¿no? porque entendió que de alguna manera le pedía su auxilio ¿no? en sufragio por su alma. Un día, el padre Pío refirió este suceso al padre Paolino, que era como su asistente, y el padre Paolino, con mucha curiosidad, fue a la, a la alcaldía, al ayuntamiento, y encontró que ciertamente. Eh, entre los datos que pudo constatar, había muerto quemado en aquel lugar un hombre, un hombre llamado Pietro Di Mauro, que había muerto quemado el 8 de septiembre de, 1900, de 1908. Fenómenos como este se han producido en la vida de los santos a veces. Tenemos un libro, un libro muy interesante que yo tengo también, que es el libro de María Sima. Eh, María Sima era una mujer católica austriaca eh, que tenía. Eh, manifestaciones de las almas del purgatorio que se le aparecían para pedirle oraciones. ¿Eh? Tiene un libro muy interesante que yo os recomiendo que se llama Sáquenos de aquí. Eh, el, el título es muy elocuente sobre la urgencia que tienen esas almas de ser liberadas eh, del purgatorio. ¿Eh? Os lo recomiendo. Acabaría, acabaría dando unas normas prácticas. Si sospechas una infestación en tu casa, o si en tu casa se producen fenómenos eh, pues de este tipo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Voy a dar unas normas prudenciales a las que hay que remitirse y no caer, no caer en errores de excesiva sensibilidad ¿eh? y someternos un poco al juicio de la iglesia que nos sabrá decir si realmente existe algo o no. Primero, eliminar de casa. eliminar de casa y destruir. Todos los objetos que tengan algo que ver con religiones falsas, incluidas las estatuillas de dioses falsos, los, los pequeños ídolos, las máscaras ceremoniales, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con la brujería, con el vudú, con el espiritismo, con la santería, con el satanismo, y lo relacionado con el ocultismo, incluidos los amuletos. Tener todo esto en casa es una insensatez. ¿eh? Es estar llamando, eh, por decirlo así, al maligno. Elimine y destruya. Todo esto, no flirtee con la oscuridad. ¿Mm? Bien. Segundo, confiese y comulgue. ¿Mm? Si tiene algún problema, confiese y comulgue. ¿Eh? Es la acción de choque para que, para que el mal se aleje de nosotros. Es inútil hacer cualquier otra cosa si la persona que pide la ayuda eh, no está en gracia de Dios. ¿Eh? Ella misma no ha sido poseída por Cristo y ella misma no ha rechazado de verdad al mal y al demonio, al pecado. Confiese sus pecados y comulgue. Y que la familia rece el rosario cada día en su casa. Ya verá cómo en un tiempo desaparece cualquier tipo de incomodidad. Tercero, en caso de que, de que persistiera, pida a un sacerdote que bendiga a su casa. A un sacerdote que bendiga su casa. Esto va a ser efectivo en el 99% de los casos. Cuarto, use también a la vez sacramentales que para eso están el agua bendecida, la sal bendecida y exorcizada, las cruces, las imágenes sagradas en casa ¿no? convierta su casa en un terreno bendecido ¿eh? sagrado en el cual eh, pues las influencias malignas se sientan incómodas. Y quinto quinto ofrezca misas por las almas del purgatorio ¿no? por aquellos que vivieron en aquella casa o por los familiares nuestros, ¿no? Ofrezca misas por las almas del purgatorio que pueden tener necesidad urgencia de nuestra oración. Norma clarísima, nunca contactar médiums, psíquicos, ni investigadores paranormales o parapsicológicos, no empeore las cosas, porque con esto lo haría muy gravemente. Permanezca siempre dentro de la Iglesia Católica para dar soluciones a la lucha contra el maligno.